Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos como invitado especial al senador del Partido Popular, don Félix de las Cuevas, que estuvo aquí hace unos 4 meses, por ahí aproximadamente. Un saludo, don Félix. Buenas noches. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Viene calentito hoy el programa porque hay momentos en que la indignación humana llega a límites que son sobrecogedores y no quisiera... por la falta de sentido común, no por otra cuestión. Ahí hemos tenido que los diputados del Parlamento de Cantabria se han ido a Bruselas. Dicen que a pedir el tren a Bilbao. Nadie sabe qué tipo de tren ni qué es lo que piden. Y mientras las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León siguen avanzando con el llamado Corredor Cantábrico, que no es tal porque Cantabria queda fuera. Pero ¿por qué queda fuera Cantabria? Esa es la pregunta que nos debiéramos de hacer los cántabros. Pues desidia, falta de interés. Quiero pensar eso, no quiero pensar otras cosas. Y mientras están con la matraca del tren a Bilbao, que hemos explicado que logísticamente lo que Cantabria necesita es una comunicación con el Valle del Ebro directa, bien a través del enlace con el ferrocarril, si se hace finalmente esa línea transversal del corredor del Cantábrico, o bien a través de una autovía que ahorre kilómetros y que nos evite pasar por el País Vasco, que es un tapón y nadie sabe lo que será en el futuro y que no beneficia nada más que al puerto de Bilbao. Pues bien, ahí tenemos a los diputados y además de todos los partidos pagando, me supongo que los gastos los habremos pagado todos los cántabros. Y ahí veo una foto, alegres, yo no sé de qué están. Y el tren a Bilbao, ahora la matraca de quiero el tren a Bilbao, quiero el tren a Bilbao. Basta ya de tomaduras de pelo. Ese proyecto es malo para Cantabria, lo digo así claramente. Cantabria, vamos a ver, no es malo, si existiera, fenomenal, una cosa más, entiéndanme. Digo que hay otras cosas mucho más preferenciales. Por ejemplo, ahora mismo, la autovía Aguilar-Burgos, que lleva 20 y tantos años, que el señor de la Serna dejó licitado un montón de tramos y que luego han vencido por sinvergüenzas circunstancias. Eso también nos ayuda a comunicarnos con el Valle del Ebro. Pero la ruta principal era lo que en su día se llamaba Autovía Dos Mares, que fue boicoteada, porque ese sí que era un gran proyecto. Ese sí, tengo que reconocer, que era un gran proyecto. Y ese proyecto puede ser de ferrocarril, de enlace con el Mediterráneo, que es el futuro en el crecimiento de España. Lean ustedes todos los informes sobre el crecimiento logístico de Zaragoza. Se ha convertido el aeropuerto de Zaragoza el segundo aeropuerto en carga de España. Ha laminado a Vitoria, ha laminado a Barcelona y está detrás de Madrid. Está a pocos kilómetros de Madrid, a pocos kilómetros de Valencia, a pocos kilómetros de Barcelona. Y no digo nada, como se haga ese paso por el Pirineo, ese proyecto de comunicación que acabará haciéndose y que evita y que debiera de ser un proyecto logístico para este país, prioritario ante lo que puede ser el País Vasco dentro de 20, 15, 20 años. Y a mí me llama la atención que políticos que debieran estar informados de todo esto no valoren el futuro y se hablen de quimeras que no tienen ningún sentido, desde el impacto ambiental por toda una costa. Pues para eso que mejoren el ferrocarril de vía estrecha, que gasten dinero sobre esa red y que lo eviten. En fin, dicho esto, creo que queda claro. Y don Aurelio, y empiezo por él porque don Aurelio, de este tema hemos hablado muchas veces. Sí. Ahora vamos a preguntar la opinión del senador, pero que de esto creo que hemos hablado. ¿Cuántos años ya llevamos con este asunto? Con esta tomadura de pelo y desdiciendo esta tomadura de pelo. Bueno, yo creo que es un lujo tener aquí hoy a don Félix, senador, senador por Cantabria, y es un lujo pues, en todos los órdenes. Gervasio dice, es una gran persona.
Es una gran persona, gran profesional y excelente político, del que yo creo que debería ser absolutamente aprovechado en todo, no solamente por el partido al que pueda pertenecer, sino también la oposición debería tener en cuenta el nivel de gente de la categoría profesional y personal de don Félix, ¿no? Bueno, hemos dicho esto y efectivamente, entrando un poco en el tema que don Gervasio ha tocado, que conoce bien, porque bueno, a fin de cuentas, Gervasio es un histórico del transporte y de las comunicaciones. Creo que hubiera sido un buen consejero en esa, esa rama. Cada uno tiene que saberlo. Pero lo conoce bien, él tiene sus ideas sobre esto. Y efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos aquí un gobierno que nació con una reivindicación a lo largo de 40 años. A lo largo de 40 años, el presidente regional Reilla ha vivido políticamente del tren. Y resulta que hoy ves en el diario Montañés, que es una plasmación de la realidad más dramática y de los peores pronósticos que cabía esperar, y vemos Cantabria absolutamente aislada de las comunicaciones. Es decir, ni con Bilbao, que es una de las propuestas que ahora han enterrado participar con el resto de las comunidades limítrofes, Galicia, Asturias, ha renunciado a ello, cuando hace un año, bueno, parecía que era un objetivo prioritario, han renunciado a ello y han optado por este otro tren, que además ni siquiera está incluido en los proyectos, porque se habla del año 2050 y, si se quiere hacer en la red básica, es el 2040. Ni el señor Revilla ni yo lo vamos a ver, porque claro, son muchos años, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Además de otros aspectos geoestratégicos, ¿eh? ¿A qué estamos jugando? ¿A engañar a la gente? ¿Estamos en otra onda? O sea, yo creo que aquí ya tiene que haber una postura muy firme de todas las fuerzas políticas y empresariales regionales, porque también llama la atención el silencio de los empresarios. Yo hace unos días estaba hablando con el presidente de la COE y no había visto todavía esta idea que ahora plasman de cambiar la estrategia. Ya el corredor ya no interesa, ahora es la comunicación con el País Vasco. Bueno, No sabía todavía nada, pero vamos, decía que esto era un fracaso absoluto de los proyectos de comunicaciones y salida del aislamiento de Cantabria, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero ver, porque me parece bien. Que hoy lo importante es que hable de don Félix. Sí, don Félix, ¿qué le parece esta entrada? Entramos muy directamente en batalla, bueno, pero tema, no sé, estará de acuerdo o no estará de acuerdo, pero le hemos dado... No, ante todo agradecimiento por la invitación a vuestro programa, que encantado vengo siempre que me llamáis. Vamos a ver, yo creo que el tema de las comunicaciones en Cantabria es verdad, es la asignatura pendiente de estos gobiernos, ¿no? Tanto del gobierno regional como del gobierno nacional, Efectivamente, el hablar de un tren a Bilbao, que Aurelio lo ha dicho claramente, en el mejor de los casos no estará antes del año 40, 50 más bien, una obra que estará en torno a los 2.000 millones de euros, está bien, pues como hacer una infografía, sacarla, sí, y decir qué bonito que vamos a tener un tren a Bilbao en el año 2050. Pero hay temas, y querido Gervasio, tú lo has dado y has dado la clave, que es que son del día a día, y el día a día es la Aguilar-Burgos, es la carretera, que son 80 kilómetros, bastante fáciles de hacer, porque es un terreno que lo conozca bastante, bastante llano, y no son grandes obras de infraestructuras. Bueno, pues esta obra, son 81 kilómetros, no hay más, mismo después de 20 años, fue el ministro Álvarez Cascos quien en el 2001 declaró esos kilómetros como autovía. Desde entonces no hay más que 20 kilómetros en marcha. Tú has dicho antes una cosa importante, que es Íñigo de la Serna, siendo ministro, hace una solución y hace un proyecto con una colaboración público-privada, donde con 350 millones de euros se hacía toda la autovía. Llega el gobierno socialcomunista que tenemos en la actualidad y paraliza eso absolutamente. Nosotros en el Senado lo hemos intentado muchas veces, yo lo he escrito varias veces en el diario Montañés, es que es la salida natural de Cantabria, es que a partir de ahí el Aguilar-Burgos supone que una vez llegado a Burgos tienes dos frentes, es ir a Logroño y tienes abierto el Mediterráneo y tienes lo importante que es todo el centro y todo el norte de Madrid con lo que ellos suponen. Eso es importantísimo para Cantabria y eso se ha vuelto a paralizar.
es que esto, esa autovía de 80 kilómetros va a tardar 30 años en hacerse, si se hace, que yo creo que sí, pero lo están desgajando. Quedan todavía cuatro tramos de licitaciones, obras. Ahora mismo no hay para un tramo una dice que hay 1 millón de euros. Que han sacado, claro, una cosa de chiste. Claro, es que es así. Es decir, digo, el Partido Popular en el 2017-18 la declara que es conjunto lo que hay que hacer, la declara que los cuatro tramos que quedaban pendientes hay que hacerlo con una colaboración público-privada, que eso ya hubiera estado muy en marcha y eso en 2 años hubiera estado terminado. Y es que estamos otra vez. Esa obra ha sido el Partido Socialista la que cada vez que gobierna la paraliza. La paralizó Pepiño Blanco, la paralizaron los socialistas ahora cuando han vuelto. Siempre, siempre que está gobernando el Partido Socialista, las infraestructuras de Cantabria van para atrás. Las grandes infraestructuras de esa región las ha hecho el Partido Popular. No, eso en gran parte tiene razón. El enlace de Raus, ahora mismo que ha venido, claro, la ministra, pero vamos a ver si eso lo dejó licitado, etcétera, etcétera, el proyecto de Don Íñigo de la Serna. Efectivamente. El enlace de las vías también con esta zona, es decir, lo que... Es que esa obra... Y van a la inauguración, Efectivamente, esa obra que ha venido ayer la ministra, efectivamente, fue una obra que se aprobó por Íñigo de la Serna, por el Partido Popular... Y es verdad que se ha retrasado 36 meses en la ejecución de la obra, pero la vienen a inaugurar, que a mí, bueno, como ministra que la corresponde ahora, es así. Pero realmente no hay ni una obra en esta legislatura del Partido Socialista, no hay una pala en Cantabria que esté moviendo tierras para hacer una obra. Y esa es una realidad. ¿Qué hay de los aparcamientos, perdón, de las vías dobles en algunas estaciones en el trayecto Santander-Reynosa para que los grandes trenes de mercancías... se crucen, porque son muchas composiciones con vehículos que vienen a Raus, y que puedan tener más tracción las máquinas y ahorrar costos? Se iba a hacer una serie de cruces, ampliar, yo no sé cómo está ese proyecto, también en la estación clasificadora de Raus. Hay una serie de cuestiones muy importantes que, hay que decirlo, también luchó mucho el anterior presidente de la autoridad portuaria, Jaime González, que fue una gestión magnífica y que tenía proyectos concretos. Por lo tanto, como diría el otro, menos lobos, Caperucita, porque aquí nos conocemos todo el tema. Pero vuelvo, yo, ahí también ha ido su partido, don Félix, la foto de Bruselas me parece un escándalo. Mientras estaban reunidas las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León, aquí como unos pedigüeños, hay que tener en cuenta que a Bruselas van todos los días de todas las regiones de Europa 1000 propuestas, ya no le hacen ni caso. Está Pepito, está Juanito, ¿qué van allí? A pasarse 2 días maravillosos en un buen hotel y ver la unión, las oficinas. A mí me parece que de verdad eso fotografía la realidad política y hay incluso de esta región. Don Félix. No, yo, vamos a ver, aquí hay un único responsable de que hayamos quedado fuera y es el gobierno regional y el gobierno nacional, pero quien ha dejado fuera por desidia probablemente o porque se han pasado plazos o porque no sé, desde el momento que se tenía que haber puesto a trabajar no se trabajó suficientemente, ha sido el partido, es que el partido con el gobierno, el partido regionalista, el señor Revilla. Se salieron de las reuniones, es que yo no sé qué pasó ahí, es que tengo ahí una nebulosa. A mí, de todas formas, Gervasio, yo, que mis compañeros, en este caso, diputados regionales, vayan a intentarlo por última vez a Bruselas, no me parece mal. Ahora, parece que no hay muchas posibilidades de que esto se arregle. Que Cantabria está fuera de ese corredor es evidente, es un dato clarísimo, y hay un responsable, que es el gobierno regional de Cantabria. Y hay ahora una opción, un enlace directo desde Reynosa, aprovechando desde Reynosa, que no sería muy costoso, a Castilla y León, y ya entras en ese enlace, evitas el País Vasco, claro, que es una clave para el futuro, que es, vamos a ver, si ahí hay un proyecto de cobrar a los camiones dentro de pocos meses, pero ¿cómo se empeñan nuestros dirigentes en hacer ese tipo de obras? Dicen que comunicar con Europa, pero si con Europa se va a comunicar uno a través de otras, vamos a ver, lo que es todo el entorno de Bilbao, etcétera, etcétera, es un cuello de botella cualquiera. Yo paso por ahí todas las semanas o al mes por lo menos 2 o 3 veces. Es un cuello de botella. Todo lo que sea generar en torno al cinturón de Bilbao es un error estratégico para Cantabria. Es paralizar nuestras inversiones, y lo único que se beneficia es al puerto de Bilbao.
Es así de claro. Si usted tiene una composición, y acabo, porque quizá esté alargándome y yo no soy el protagonista, de trenes con naranjas, vamos a ver, contenedores en frío desde Valencia para el puerto de Santander. Si usted pasa por Bilbao, lógicamente va a ir al puerto de Bilbao. Yo le pongo un barco en el puerto de Bilbao y el precio que le voy a dar desde Bilbao es muy inferior al puerto siempre que al que le va a dar de Santander. Yo estoy explicándolo. No, don Gervasio, yo vuelvo a decir, yo estoy a favor de que haya un tren a Bilbao, no me parece mal, pero no hay que engañar a la población de Cantabria. Es un tren que tiene visos de que no antes del 2050, cuesta en torno a 2.000 millones de euros mínimos, y que antes de todo eso hay que terminar, lo que digo, el Aguilar-Burgos, y hay que pedir responsabilidades de por qué el AVE a Reynosa vaya tan retrasado. ¿Por qué va tan retrasado? Ese es el tema. Y que no hay fecha de... O sea, nadie, ningún dirigente político que esté en el gobierno es capaz de asegurarnos qué día vamos a inaugurar llegar el AVE a Reynosa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la crisis institucional, aprovechando que está usted aquí. Don Aurelio nos va a introducir en cómo ve la situación política de España. Y aprovechando que tenemos un senador, pues vamos a tratar de preguntarle y también ponerle, si podemos, entre la espada y la pared. Sí, no, bueno, yo creo que no, porque él está viviendo en primera línea y está siendo, yo creo que, una víctima más de todo lo que viene pasando, ¿no? Yo creo que se está desmontando España institucionalmente, se está desmontando. Ya no existe prácticamente ninguna institución que no haya sido pues abordada, atacada por el... por este gobierno, con unas leyes a diario, están lanzando nuevas leyes, que son leyes absolutamente, yo diría que antiespañolas, porque claro, ahora tenemos lo de la sedición, abolir la... el tema este de la sedición, y resulta que parece que se está animando a los golpistas. Lo que quiero decir es que no hay institución que ya no haya sido abordada por este gobierno con el fin de invadirla. Solamente queda la monarquía, solamente queda la monarquía, que también está, yo creo que está siendo atacada injustamente, quizás a veces a través de algún familiar, ¿no? Pero es la única que queda ahí de una manera, yo diría, todavía viva. Creo que estamos viviendo una situación institucional que no sabemos a dónde nos puede llevar, pero sí que es una desintegración del país. Normas y medidas que están siendo tomadas precisamente con los que se autodeclaran enemigos de España. Tenemos Bildu, tenemos Esquerra Republicana, y se están haciendo leyes a su medida. No hablemos ya de la memoria histórica y todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve en el Senado todo esto y qué va a hacer el Partido Popular? Porque es que esa es otra gran pregunta. Bueno, yo creo que evidentemente comparto 100% el diagnóstico que ha hecho don Aurelio. Estamos viendo en España una situación no vista. Yo creo que hay una crisis institucional tremenda. Yo este martes, no sé si fue el martes, escribí en el diario Montañés una tribuna que decía un gobierno sin límite. Y yo creo que es así. Y vamos a empezar, si queréis, por lo último. El gobierno es capaz de, cuando no le corresponde, porque debería hacerlo junto con el Consejo del Poder Judicial, elegir a dos magistrados del Tribunal Constitucional, no tiene ninguna prenda en nombrar o querer nombrar al exministro de Justicia, que firmó los indultos de los golpistas de este país, y a un alto cargo o un alto cargo del gobierno de Sánchez. Luego, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues evidentemente estamos en una situación muy complicada, porque es cierto, no hay institución que el sanchismo quiera controlar. Y lo controla como puede, o como quiere, o como le deja. ¿Quién le deja? Pues efectivamente, las personas, les cuesta mucho a los socialistas, y les duele lo que yo les voy a decir ahora. Es que este gobierno está apoyado, efectivamente, no ya por los comunistas más radicales de este país, pues que quitaban que están en el gobierno. Pero no solamente eso, y esto es lo que les duele. Está gobernando, y el señor Otegi lo ha dicho la semana pasada, que está a merced, el gobierno está a merced de Otegi. Y Otegi, le guste o no, pasará a la historia por ser un terrorista. Y este gobierno es cierto que está apoyando leyes con un partido que no ha condenado la violencia. Es que no está condenada la violencia. Entonces, lo que no es normal es que
en el Congreso de los Diputados, se retire la palabra a una diputada porque le llame filoterroristas, es decir, ese grupo, el día que condene la violencia, pues estará mejor, ¿no? Nos gustaría a todos. No, no, este gobierno se está apoyando en ese grupo con 5 o 6 diputados, con otros tantos senadores y con, les cueste, no les gusta que lo vaya a decir, con gente que quiso dar un golpe de Estado. Es decir, ¿cómo unos presupuestos, cómo unas leyes que están saliendo con gente, que con sus propias palabras les importa un bledo España, cómo va a ser eso bueno para España? Pero si quieren destruir España. Y eso es el gobierno que tenemos. Y eso es lo que Sánchez quiso. Porque no hay que olvidar que en el año 19, antes de la repetición de las elecciones, en este país había una mayoría bastante más centrada, que hubiera sido Ciudadanos junto con el PSOE, que da 186 diputados. Se repitieron unas elecciones que costaban 280 millones de euros cada vez que se convoca unas elecciones, donde nos dijeron que no íbamos a gobernar con Podemos, que nada de pactar con Bildu. Y es que eso es lo que tenemos, lo que quiere este presidente Sánchez, que yo sí me gusta distinguir entre el sanchismo y el Partido Socialista, porque hay mucha gente socialista de verdad, de toda la vida, que está avergonzado de este gobierno. No, mi máximo respeto a gente socialista. Por supuesto, supuesto que sí. Lo que pasa es que yo también les emplazaría que empiecen a dar la cara a tope. Yo entiendo que es difícil, ¿eh? Porque los partidos, todos, sí, bueno, ayer se convierten, aquí no me salvo a nadie, en una especie de secta. Pero bueno, vamos con un tema gravísimo que ha sucedido. Yo creo que abundando ya un poquitín, hay que decirlo. Sí, porque tenemos un ¿cómo, tema ¿cómo ha sido entregada Navarra en este momento? Bueno, ya, es que es a estos partidos, a Bildu y a ¿cómo se ha expulsado a la Guardia Civil en este momento de Navarra? Quiero decir que eso son auténticas agresiones, ¿no?, al país, y es facilitar. Luego, además, como se van solapando estas acciones antiespañolas, pues resulta que ya se acaban los calificativos. Sí, sí. Ya no sabes uno por dónde entrar y calificarlo, pero lo cierto es que se nos está haciendo a todo el mundo, y además esto está en la ciudadanía, se está haciendo muy larga la legislatura. Queda un año y parece una eternidad. Los análisis de los informes de las casas de análisis para la calificación del riesgo país, para la valoración de los bienes de un propio país, son fundamentales. Incluso si vamos a emitir deuda pública. Y ayer, antes de ayer, se ha producido un hecho peligrosísimo para España, yo creo que muy grave. Muy grave, de una gravedad económica que, si se lo repite en otras casas de análisis, a España puede tener problemas rápido. Kepler Cheboux, que es un muy importante broker y una casa de análisis, ha bajado el precio general de la banca española y dice que todo ello es debido a un espectro del comunismo que acecha España. Recógele el informe que dice que es el ejemplo perfecto de cómo no hay que legislar. Esto es gravísimo. Yo lo que trato es de explicárselo a los televidentes, es decir, estos informes van a personas que pueden invertir y dicen, no, pues no invierto en España, lo llevo a Portugal, lo llevo a Italia, lo llevo a otro país. Malo es que una firma como Kepler Cheboux diga que sea un espectro del comunismo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, en este país es verdad que se está legislando pues con gente muchas veces que no tiene capacidad para ello. Es decir, estamos viendo la ley del sí es sí, que es una aberración jurídica donde se mete la pata, y en política, eso lo decía Felipe González y lo comparto, es decir, tú puedes meter la pata, pero lo que hay que hacer enseguida es sacarla. Y si tú cometes un error, porque la realidad, y les gusta muy poco oírlo, es que 40 y tantas sentencias ya han sido revocadas por esa ley, han bajado las penas, 14 abusadores sexuales o violadores están ya en la cárcel por esa ley, hay que sacar la pata. Pero claro, cuando tú tienes esa parte del gobierno donde los asesores que están haciendo esas leyes, la mayoría, el más del 50% no tienen una carrera superior, y más del 12% creo que es, no tienen ni el bachiller y son asesores del gobierno de España, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Efectivamente, en España, y voy a los datos económicos, tenemos un riesgo que no estamos viendo, lo ve poca gente. Es decir, estamos endeudados hasta las trancas, como se dice habitualmente. Debemos 1.500.000 millones de euros. Este gobierno
En 4 años ha crecido la deuda pública en 300.000 millones de euros, que yo me gusta bajarlo y alguna lo hemos comentado. Son 75.000 millones de euros al año. Son 208 millones al día. Son 8 millones y medio a la hora. En este programa, que va a durar media hora, hemos empezado y cuando terminemos 4 millones y medio de euros debemos más España. Eso es lo que está pasando en este país y tenemos un riesgo, porque además, y solamente con eso, y es un país que encima con dinero extra, porque gracias a la inflación este gobierno va a recaudar 32.500 millones más de euros que no estaban previstos ni presupuestados, y con una cantidad de dinero que está llegando de Europa, y están ahogando de impuestos a los autónomos, a las familias, y no son capaces de bajar los impuestos. Tiene 30 segundos porque bueno, estamos... No, 30 remates. Era sobre el tema este de Europa. Yo creo que también Europa está cometiendo un gravísimo error con respecto a Sánchez. Yo tengo la impresión de que le están protegiendo. Es decir, aquí han estado los hombres de negro no hace mucho tiempo, llegan, se entrevistan con la presidenta de la comisión y les dice que cuáles son las conclusiones, que ella no tiene ni idea qué se está haciendo con el dinero que llega a España de estos fondos, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que nos pidieron que esperásemos 9 meses para la selección, que pasaran las elecciones para poder dar los datos. ¿Esto qué significa? Que los datos son desastrosos. O sea, las inversiones que se están haciendo no se sabe hacia dónde se dirigen. La ejecución de todo ese dinero que está llegando no llega a la gente, a las empresas, a donde tiene que ser, ¿no? Entonces, digo que hay una especie de protección de Europa. Pero luego también preocupa estas acciones de Europa, lo digo muy rápido, estas acciones de Europa, como por ejemplo ahora animando a los bancos a que aumenten las comisiones para neutralizar este impuesto que acaba de poner. Digo, pues eso ya lo sabíamos, que un impuesto a la banca quedaba así. 15 segundos. 15 segundos, totalmente de acuerdo. Mira, hay un ejemplo en Cantabria que es fundamental, que es la transición ecológica de Solvay. Solvay ha pedido una ayuda con fondos europeos. En España no sabemos ni cómo está el proyecto, no sabemos cuándo llegan esas ayudas. Solvay, en Francia, con los mismos fondos europeos, ya ha recibido 65 millones de euros para hacer esa transición. Pues yo creo que es muy claro. La verdad es que el programa se nos ha quedado corto, pero yo creo que hemos tocado las cuestiones fundamentales, las cosas que, como las vemos, podemos estar equivocados. Obviamente nosotros, sí, en ese aspecto sí nos dedicamos de la ministra señora Montero, que somos capaces de rectificar si nos equivocamos, que creo que eso es muy sano. Que tengan una feliz semana, paz y bien.